I continuem així en el magazín Prop de tu. Moltíssimes gràcies per estar a casa i triar el nostre canal per informar-se i per entretindre's. A continuació anem a fer una entrevista molt esperada. Ja saben que així al magazín Prop de tu ens encanta el cinema i sempre fem recomanacions, com per exemple l'altre dia que recomanarem Matar a un ruiseñor, una pel·lícula que ens encanta i que té que veure també amb la salut mental, un tema també que ens interessa moltíssim així a este magazín. I de qui anem a parlar? Qui és el pròxim entrevistat? Preparen bé les orelles, paren bé les orelles, ja obrin bé els ulls, perquè segurament els va a encantar. A nosaltres ens fascina, ja així al plató i a la redacció, doncs estem també molt contents de tindre'l així present en una entrevista, que més que una entrevista va ser una conversa. Per això anem a presentar-los, per a mi, el millor crític de cinema d'Espanya en l'actualitat, en diferència, que fa uns anàlisis de les pel·lícules i de sèries de televisió encantadores, amb una gran versatilitat, una gran comunicació no verbal que ens fascina i sobretot també amb un sentit de l'humor que ens arriba moltíssim. Ell és Alejandro Calvo. Què tal, Alejandro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué bonito, qué presentación más bonita me has hecho. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Para nosotros, como he dicho, es un honor. Están todos ahí, todos mis compañeros ahí. ¡Ah! Va a venir Alejandro a contarnos, va a venir Alejandro. Y bueno, no sé. Primero que nada, decirte que como fan tuyo que soy, me gusta mucho, y hago extensible también la opinión de mis compañeros, porque tienes una forma de acercar al cine muy de verdad, ¿no? O sea, lo que decía antes del lenguaje no verbal, ¿no? O sea, aquello que comunicas más allá de tus palabras, ¿no? ¿Y cómo te nace, ¿no? Da la sensación, no sé si es verdad o no, espero, no sé, que me cuentes aproximadamente cuáles son tus sensaciones, pero que eres un romántico del cine. Ah, total, un romántico de la vida soy, sí. Sí, la verdad es que yo soy ingeniero químico, sí. Es decir, yo no he estudiado periodismo. Toda la parte de crítica de cine he sido autodidacta completamente y no me había puesto en una cámara hasta la primera vez que hice un vídeo para Sensacine. O sea, no, nunca me había puesto delante de una cámara. Entonces, no soy capaz de dar consejos a nadie sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Sí que creo en algo y es en ser sincero, ¿no? En ser lo más natural posible. Obviamente, siguiendo un código ético estricto, ¿no? Sin faltar el respeto a nadie, pero y preparándote las cosas, ¿no? Pero eso es más a nivel de contenido. Pero lo que viene a ser la forma de grabar, de ser, la verdad es que es como soy yo, ¿eh? No, si nos conociéramos en persona, vería, yo es que soy así. No hay otra cosa. Si hubiera que impostar esto, no funcionaría. Estoy seguro. No funcionaría. Sí, estoy absolutamente seguro. Es cuando uno me pasa con la presentación, yo soy yo en todo momento. No tengo que... Se notaría, ¿no? Porque lo que decíamos, casi todo el lenguaje humano es corporal, es no verbal. Verbal realmente es lo que llegamos a decir, pero todo el mensaje de nuestro cuerpo llega sobre todo a través de las imágenes. Alejandro, ¿cómo llegas a este fascinante mundo del cine? Siempre hay un momento, yo te cuento, para mí fue viendo la película Recuerda. Era un niño y Recuerda de Hitchcock. Y yo no entendía nada, simplemente vi la parte onírica esta de Dalí, de los sueños, me impactó y a partir de ahí me hizo clic. ¿Cuál fue el tuyo? Yo soy hijo único y mis padres la verdad es que no me hacían mucho caso, entonces pasaba un montón de horas leyendo, sobre todo empecé leyendo muchísimo, muchísimo, algo que siempre he seguido haciendo, siempre he seguido leyendo. Y hubo un momento que empecé a ver películas, un momento que tenía 11, 12 años y empecé a poder ir al videoclub, coger películas, empezar a ver películas cada día, cada día, cada día. Y luchar para que me dejaran ir al cine mis padres o me acompañaran, que no me acompañaban, me tenía que ir con mi tío. Y siempre se empezó a crecer una relación que juntaba la literatura con el cine, que de alguna forma me llevó a la crítica de cine. O sea, cuando yo descubro la crítica de cine, casi me explota la cabeza los libros de cine, empiezo con los libros de cine. Y enseguida sé que yo quiero dedicarme a eso. François Truffaut decía que ningún niño le dice a sus padres, papá, yo quiero ser crítico de cine de mayor. Yo se lo dije a mis padres.
Antes de saber que Truffaut había dicho esto, se lo dije, digo, le dije, yo quiero ser crítico de cine. Mis padres nunca me hicieron, es que nunca me hicieron ni caso. Lo que se traduce como algo malo, pero en el fondo es algo bueno, porque gracias a eso hoy soy crítico de cine. Sí, qué bueno. Bueno, trabajas además, evidentemente Sensacine, digamos, el portal que te ha acercado a un gran público, pero trabajas en muchísimas revistas relacionadas con el mundo de cultura. ¿Cuáles son aquellas que realmente, digamos, te sientes más cercano? Sé que elegir entre papá y mamá es un poco complicado, Claro. ¿no? Pero ¿hay alguna parte donde te sientas más cómodo? Imagino, evidentemente, que con los vídeos de crítica de Sensacine te sientes muy a gusto, ¿no? Pero también he leído Claro. que como faceta, como escritor, también, digamos, que te apasiona bastante, ¿no? Yo es que la crítica de cine es algo como muy pequeño porque interesa a muy poca gente y los que nos dedicamos a ello estamos siempre cabreados los unos con los otros. Entonces, yo he tratado de salir de ahí desde el primer momento. Yo respeto muchísimo a todos los críticos y críticas de cine de este país y de fuera, porque cuando voy a Cannes y estoy con críticos extranjeros, internacionales, me lo paso en grande aprendiendo de ellos. Y aunque no pensemos igual, estamos tremendamente cerca los unos de los otros. El mundo de la crítica de cine es complejo, es raro y importa muy poca gente al final. Pero yo adoro a la crítica de cine y los adoro a mis compañeros, aunque no me ponga de acuerdo con ellos. Entonces, todos aquellos medios en los que yo he estado, ha sido una maravilla. Dirigido por, la revista Dirigido por, que es la más decana de crítica de cine en nuestro país, el día que yo me educo con esa revista y el día que me llaman para trabajar allí o que me encargan textos, es que fue el día más feliz de mi vida. Y luego en el Cultural del Mundo, cuando yo me vengo a ir a Madrid, el Cultural entonces era el Mundo, ahora Sí. va por libre. Pero cuando yo vengo a ir a Madrid, me cogen fijo de colaborador. Cada semana escribía sobre cine en el Cultural del Mundo. Y yo, el Cultural del Mundo para mí era la máxima referencia cultural de crítica, tanto de teatro y de literatura, pero claro, sobre todo de cine. Ahí escribía Sergi Sánchez, ahí escribía Roberto Cueto, ahí escribía Carlos F. Heredero, Miguel Marías, gente que yo adoraba y de repente yo estaba escribiendo en esas páginas. Es increíble. Y te hablo de cosas, esto pasaba hace 20 años, pero yo estaba que no me lo creía. O sea, yo en el fondo me siento, siento que tengo muchísima suerte en mi carrera profesional. Sí, sobre todo da la sensación de que, a ver, desde fuera, ¿no? Evidentemente te conozco como fan, pero da la sensación de que disfrutas cada momento. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Bueno, hay Hay días de que todo. no nos levantamos igual, ¿no? Claro, o sea, cuando toca hacer. Esto parece una tontería, ¿eh? Porque a mí me gustan las pelis de Star Wars y me gusta Marvel. Pero hacer esos vídeos son bastante horrible, porque son vídeos en los que no puedes decir prácticamente nada, que tienen una urgencia de publicación muy fuerte. Con lo cual tienes poco o nada de tiempo para prepararlo, son casi reacciones y creo que ahí estoy jugando en una liga donde no aporto mucho valor, honestamente. O Entiendo. sea, aporto siempre más valor si puedo desarrollar ideas, si puedo presentar cosas, si puedo comparar historias, pero estos vídeos es que son horribles, porque no puedes decir ni siquiera nada del argumento, porque la gente se te cabrea mucho y dices, no, 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 spoiler por todas partes. Entonces esos vídeos yo no disfruto mucho haciéndolos, pero como soy muy responsable los hago todos. Me veo todo Marvel, todo Star Wars, todo lo que venga. Sí, trato de ser muy responsable, pero reconozco que esos vídeos no son vídeos en los que yo me lo pase especialmente bien. Y luego se van a 100.000 reproducciones, ¿eh? Luego tienen muchísima audiencia. Pero dices, jo, quiero que tengan más audiencia aquellos que realmente pues puedes expresar algo, ¿no? Que no todo, porque la mayor confusión respecto a la crítica de cine que tenemos en general es que la crítica de cine es opinión y la crítica de cine es reflexión, no opinión. Que a mí me guste una película o que me parezca espantosa, da igual, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Lo que es importante es lo que se pueda construir alrededor de ello, ¿no? Qué bonito. Bueno, vamos a hablar de tu faceta de escritor y de tu libro. Vamos a ver, señoras y señores, ha presentado el libro Una película para cada año de tu vida, que me parece un título precioso. Ahí tenemos la carátula de Alejandro G. Calvo. Me encanta la portada de las tres figuras, ¿no? De las tres generaciones que aparecen en un cine, ¿no? La maravillosa comunidad, ¿no? Que está disfrutando de la misma película y, en este caso, pues disfruta pues, con compañía, ¿no? Esa magia del cine, ¿no? De las salas, ¿no? Que refleja muy bien la portada, ¿verdad? La verdad es que no llevo un año que es de los más
espectaculares a nivel profesional de mi vida. He hecho el camino un poco raro, ¿no? Porque yo empiezo en el digital, ¿no? Que es como el mundo moderno, haciendo vídeos en YouTube, haciendo directos en Instagram, en TikTok, porque TikTok he hecho muchos directos, que es una cosa loquísima, porque TikTok es como una red social distinta. Pero bueno, y entonces he dado el salto al otro lado, me he ido al libro analógico de papel y he entrado en un mundo en el que no, en el que no, nunca había estado, que es un mundo más mainstream, digamos, ¿no? El mundo, mira, el mundo al que llega Carlos Boyero, por ejemplo, yo no llegaba, ¿no? El gran público, de repente este año he notado que mi audiencia ha crecido un montón gracias al libro y yo me siento súper contento porque el libro, aunque lo tuve que escribir súper rápido, porque lo escribí en 4 meses, Sí, es eso. súper personal, es súper personal. Es crítica de cine, pero es muy visceral, muy personal, muy pasional. Y que mucha gente esté llegando a lo que yo hago, no, a través del libro, ostras, me parece precioso, me Qué parece precioso, la maravilla. verdad. Una pregunta sobre el tema de la construcción del libro. Para afrontarlo durante estos 4 meses, como bien dices, ¿fue más ordenar una amalgama de ideas que tenías ya dentro? O sea, ¿fue más ordenarlas? Porque da la sensación de que lo escribes de un tirón, ¿no? O sea, vas, como son 101 películas analizadas, ¿no? Vas a disparo, ¿no? Vas a disparo por película. Pero para poder escribir este libro he tenido que trabajar 25 años de crítico de cine. Es decir, yo me ponía a escribir sobre Centauros del Desierto y ya sabía lo que quería decir. No había preparación, no había que volver a verse la película, que me la volví a ver. Pero tenía que cogerme 4 libros, leérmelos, saber cómo estaba John Ford en ese momento, qué significó la película en los 60, ¿no? O sea, cuando yo me pongo a escribir, me sale visceral, brutal. No sé, son textos muy brutales, muy emocionantes. Yo cuando lo leo, me emociono y me da un poco hasta de pudor decir, ala, ¿cómo me he abierto aquí? Sin dejar de hacer crítica, análisis, ¿no? Y cada texto es distinto de otro, no sé. O sea, es un libro realmente curioso. No, cuando me lo ofrecieron no tenía ni idea que iba a resultar algo así. Pero es eso, he podido escribirlo gracias a que llevo muchos años escribiendo de cine y leyendo de cine, estudiando de cine. Si no, no lo podría haber hecho. Claro, evidentemente. Vamos a hablar un poco de la percepción que tienes tú personalmente como amante del cine, ¿no? Puede ser, y digo puede ser, como una opinión, el hecho de que te guste una película y a lo largo de tu vida, como vas evolucionando, como ser mutante, como somos todos, ¿no? Vamos cambiando la percepción de las cosas, también cambia la percepción que tienes sobre una película que viste hace unos años. No, la percepción no cambia, sigue siendo la misma, lo que cambia es que si la vuelves a ver, todo cambia, todo es diferente. Pasa continuamente, ¿por qué? Porque aunque la película sea la misma, tú eres otra persona totalmente distinta. Bueno, totalmente, pero eres distinto. No eres el mismo con 15 que con 30, que con 45, ¿no? Somos personas que vamos cambiando la experiencia de la vida es preciosa, pero la vida también es muy triste por momentos, ¿no? Y no es lo mismo ver una película habiendo tenido experiencias vitales importantes que no habiéndolas tenido, ¿no? Hay una cosa que siempre critico y es el crítico de cine de salón, ¿no? Esa persona que no sale de casa, que está encerrada viendo películas todo el día, ¿no? Que se alimenta por comida a domicilio. A ver, así no vas a ser nunca un buen crítico de cine, por mucho que sepas, porque las películas van relacionadas de alguna forma con la vida, incluso las más fantásticas, las más lúdicas, las que parece que no tratan de nada, todas tratan de algo y todas son un reflejo de algo. Entonces, el amor, la risa, el drama, el romanticismo, el terror, todo se crea a través de alguna forma de tu conexión con la realidad y por eso el cine mola tanto, porque es tu conexión con la ficción, ¿no? Pero tienes que estar en los dos lados y eso hace que de alguna manera, pues tú ves una película con 15 años y dices, esto es la mejor película que he visto en mi vida, la ves a los 40 y dices, pues no, vaya rollo. O ves una película y con 20 y dices, ostras, qué divertida es. Y luego la ves con 40 y dices, Dios mío, esto es un drama horroroso. O sea, cambia, por supuesto, porque has cambiado tú. Quería preguntarte también sobre esas obras maestras, ¿no? Que nos llegan, ¿no? Por ejemplo, has hablado de Centauros del Desierto, de gran John Ford, Taxi Driver, de Scorsese.
Da la sensación que son películas que hablan del tiempo, ¿no? Es como encapsulan, ¿no? El tiempo a través de una obra de arte, ¿no? ¿Tienes también esa sensación? Claro, el cine es un arte tan joven que no solemos valorar eso, que es tal cual, ¿eh? Quiero decir, cuando tú coges, te vas a una exposición a ver cuadros de Renoir y sabes valorar, ¿no? El peso del tiempo en esa obra. En el cine, como es un arte muy joven, parece que no lo sepamos valorar. Pero es tan importante las pinturas de Renoir como las películas de John Ford. Y ese pedazo de tiempo que queda atrapado, aun siendo ficción, no deja de ser realidad de un tiempo concreto, ¿no? Estás viendo una película donde todos los actores ya han muerto, pero en ese momento estaban vivos. En ese momento están representando una ficción en un terreno concreto, que era un terreno concreto, un físico concreto que aún hoy pervive, cambiado, pero pervive. No, todo eso hace que el cine sea un arte tremendamente poderoso, que vaya mucho más allá, creo yo, que la pintura, incluso que la literatura, para mí, ¿eh? Porque tiene una manera de desplazarse en el tiempo, el arte cinematográfico, por el hecho de ser imágenes en movimiento, que le da una dimensión estética y psicológica brutal al propio arte. Estoy de acuerdo. Me pasa también cuando veo una de estas obras de arte. Yo soy muy llorón, o sea, yo me emociono mucho. Bueno, maravilloso. Y a veces estoy con mi hijo y estamos los dos, y mi hijo está aparentemente normal y estoy yo como secándome las lágrimas, ¿no? Es un poco, ¿no? Y digo, qué diferencia, ¿no? De percepción a veces. Pero bueno, mi hijo también es muy fan tuyo, ¿eh? También te lo Claro, tengo que sí, a mí me decir. sigue mucho, o sea, sobre todo me sigue gente joven, es la mayor sorpresa de mi vida, ha sido que de repente llevas 20 años trabajando, empiezas ¿no? A ser popular y sobre todo a la gente a la que llego es gente joven y es gente que está descubriendo la historia del cine conmigo, entonces yo trato de ser de nuevo lo más empático posible y también lo más abierto posible, lo más respetuoso, enseñar con corazón, ¿no? Es lo que trato, ¿no? De explicar sin corsés, sin explicar la historia del cine en toda su amplitud y no siendo sesgado, haciendo hincapié no solo en una mirada elitista, que los críticos siempre tendemos a eso, sino valorar también la mirada popular y saber respetar el trabajo de los demás, aunque no te gusten esas películas. No sé, me tomo esa responsabilidad muy en serio, ¿no? De que hay chavales y chavalas que están descubriendo a Robert Bresson gracias a mis vídeos, que están descubriendo, pues es que parece un poco loco, ¿no? Pero el cine clásico en sí mismo es una gran incógnita en la era en que las plataformas solo proyectan estrenos de consumo inmediato. O sea, nunca la historia del espectáculo, el consumo había sido tan efímero, ¿no? Las cosas no duran nada, se ven rapidísimo, se olvidan aún cada vez más rápido. Es curioso porque ayer, por ejemplo, mi hijo tiene un hijo adolescente, ayer vi con él Toro Salvaje. ¡Oh! Y mi Maravilloso, hijo se quedó increíble. impresionado. O sea, impresionado, es que ni parpadeaba. Dijo, papá, esto es la hostia, ¿sabes? Claro. Le encantó, estamos hablando de un clásico del 80. Pero claro, o Claro. sea, yo creo que acercar el cine a la gente joven, a los clásicos, siempre va a ser una ventaja. No sé de qué Claro. manera Y podríamos además hacerlo el cine más, ¿no? cambia vidas, ¿eh? O sea, tú le pones una peli a alguien en el momento preciso y esa peli le puede cambiar la vida a esa persona. Y queda ya para siempre en la historia de su vida el momento en que vio esa película. Y eso es eso quizás cuando eres joven no te das tanta cuenta, no te das tan, ¿no? Tanto porque no sé, ¿no? Es como que crees que el futuro es infinito y vas a vivir muchas cosas, pero la verdad es que luego no vives tantas cosas, luego la vida es lo que es. Y esos momentos de felicidad que has tenido, ¿no? Esos momentos particulares de felicidad en un mundo dramático, son súper importantes. Y en muchos casos va asociada a películas, a libros, a conciertos, a discos, y eso, pues, eso hay que defenderlo y hay que protegerlo. Muy bien. Ya sé que estás muy ocupado y vamos a dar por finalizada la entrevista. La verdad es que está siendo muy emocionante para mí estar aquí contigo hablando. Gracias. Buenas preguntas, ¿eh? No siempre hacen buenas preguntas, ¿eh? Gracias, muy amable. Vamos ya para terminar, ¿no? Evidentemente, vamos a hablar tú siempre, normalmente cuando te has entrevistado con Tarantino o, por ejemplo, con Joaquín Phoenix, te dan como 5 minutos, ¿no? Siempre.
¿no? Y me acuerdo mucho de la entrevista que le haces a Joaquín Phoenix, que acabas resoplando. Es un poco de ya, ¿no? Es Sí. un poco, ¿no? Qué tensión, ¿no? ¿Verdad? Tener a esa gente tan creativa, ¿no? Y no tener tiempo de poder avanzar, ¿no? Y escrutar su corazón. O sea, Joaquín Phoenix era la única entrevista que daba a España en vídeo. Escrita dio, no sé si al país o al mundo. Pero la única en vídeo para España era mía. Para llegar a Joaquín Phoenix pasé cuatro controles. Wow. O sea, cuatro controles se refiere a cuatro personas que se sentaron conmigo y me dijeron, ¿qué vas a preguntar? Y yo diciendo, pues le voy a preguntar por la película, por cómo interpreta, su método de actuación. O sea, nunca había visto eso, la forma de proteger absolutamente al talent en un junket europeo en el que había 25 periodistas de todos los países, ¿no? Y fue, claro, cuando por fin llego, dices, Dios mío, parece que esté, ¿no? ¿Por qué es tan difícil, no? Y hombre, Joaquín Phoenix es un actor que es como Marlon Brando contemporáneo, o sea, tiene un punto de locura dentro de esa genialidad absoluta que tiene. Y era realmente curioso cómo tenía muy claro cuando empezaba, cuando estábamos grabando y cuando no. Realmente los actores o los directores o las actrices, ¿no? Están igual. Venga, grabamos, no, vale, venga, va, tal, tal. Bueno, espabilan un poco más en el momento de grabar. Pero Fénix era una persona totalmente distinta. O sea, cuando no grabamos, estaba en una esquina de la habitación que no le veía, estaba en penumbra. Y entonces decían, a grabar. Y entonces cogía, se sentaba, me miraba, ni hola ni nada. Yo le preguntaba, pero entonces, de acción. Y entonces, como es un gran actor, pues interpretaba el papel del actor entrevistado. Y lo hizo genial, me dio una entrevista preciosa. Y fue a acabar y se levantó y se fue. Y pasó de como de una. Como, de hecho, yo hizo un gesto que no me habían hecho nunca y es que se cogió la rodilla, ¿no? Con las dos Sí, manos. lo vi, que se pone la rodilla así, ¿no? Eso es como decir, mira qué cómodo estoy haciendo la Sí. entrevista cuando en el fondo estaba, no lo estaba nada. Pero como es muy buen actor. Y bien, eso es uno de mis grandes momentos profesionales, ¿eh? Yo ya había estado con él porque ya estaba en una rueda de prensa en Sí. Cannes de la película. En realidad nunca estuvo aquí, ¿no? You were never really here. De Dean Ramsay. Y fui a verle y me acuerdo de flipar porque era una persona que ¿no? Delante de él parecía que la cara iba por un lado y los ojos por otro, ¿no? Que podía sonreír, pero los ojos eran unos ojos peligrosos. Muy fan de Joaquín Phoenix. Qué bien. Qué maravilla. Y bueno, y tenemos que hablar, aunque sea un 10 segundos de Tarantino. ¿Cómo es Tarantino de Venga. cerca? Sé que tú eres muy fan de Bien, Tarantino. yo siempre. Tarantino es un mal entrevistado cuando le entras por cosas que no le interesan. Es decir, yo le he visto cabreado en muchas entrevistas porque le preguntan. ¿Nunca has estado en Wisconsin? ¿Qué te parece Wisconsin? Y Claro. Tarantino dice: Wisconsin me la pela, ¿no? Pero, perdón. Pero yo siempre entro con películas y con cine. O sea, a Tarantino nada le puede hacer más feliz que le digas. Oye, en este momento de Death Proof hay un plano en el que se ve el emblema del coche y es el Sí. mismo emblema que los camiones de convoy de Sam Peckinpah, es verdad. Y Sí. entonces él te abraza. Te Ahí dice, te Dios mío, atrapa, ¿no? qué bien que has visto eso, porque tal, tal. Y realmente es un cinéfilo loco. Y entonces, claro, como yo también lo soy, siempre que le he entrevistado, siempre que he estado con él, me lo he pasado en grande. O sea, ha sido siempre una fiesta. Y me hace tremendamente feliz porque yo soy muy admirador de su obra. Ajá, qué maravilla. Ya, la última preguntita ya, que sé que tienes que irte. Sí. Vamos a hablar de El hombre que mató a Liberty Balance, que es tu peli preferida. Oh. ¿Por qué es tu peli preferida? Sí, ¿Qué sientes cuando la como ves por aquí. y cuando la revisas? Cuéntanos. Pues la suelo ver todos los años, una película que la suelo ver todos los años. Y una película tristísima, claro, y aún así no paras de reírte, Sí. porque tiene unas líneas cómicas tremendas, pero refleja el fin del western, ¿no? Como género cinematográfico, aunque ha habido más westerns, digamos que es el western crepuscular definitivo. A partir de ahí todo sería postmoderno porque John Ford es el gran cineasta clásico. O sea, igual que existían los westerns antes de Ford, existen Sí. después de Ford. Pero la época en la que Ford hizo western fue la mejor época de westerns de la historia. Totalmente. Y El hombre que mató a Liberty Valance es
una película tremendamente triste, porque el western siempre es un marco. Es un marco para desarrollar películas de aventuras, películas de acción, películas dramáticas. Esto es un drama porque es una, no es un drama, es una historia de amor tremenda. Y el verdadero hombre que mata a Liberty Valance se condena a sí mismo, condena a la figura del cowboy y condena el género cinematográfico, todo por amor, todo porque la mujer a la que ama sea feliz, aunque no sea con él. Es Y eso precioso. es Increíble. increíble y es tristísimo. Y John Ford utiliza, o sea, es un, o sea, si se piensa bien, es un western rarísimo porque es un western de estudio, de serie B, en blanco y negro, de líneas rectas. Es un western atípico y fue muy mal recibido en su época por eso, porque ¿dónde está Monument Valley? ¿Dónde está el CinemaScope? ¿Dónde está el Technicolor? Y no, John Ford tenía clarísimo lo que iba a hacer en esa Sí, blanco y película y negro. era meter al western en un ataúd de pino. Sí, qué maravilla. Bueno, Alejandro, un auténtico placer entrevistarte. Estoy emocionado, tengo que decirlo. Muchas gracias. Y bueno, no Muchas sé, gracias. es una auténtica maravilla tenerte aquí en Magazine Pro de Tú. Sin duda, una gran experiencia para mí a nivel personal. No sé si podías saludar a algunos compañeros o hijos de Sí, compañeros. Si eres tan claro, amable, aquí tenemos entre aquí a Alex García, hija de la realizadora, Mati. un Alex beso muy García, como fuerte, tú, ¿eh? Francesca. Marc Ginesta y mi hijo Chimo Miragay. O sea que Chimo, los Marc, tres besos, sí que vienen. besos a todos, muchas gracias, vista Valencia. Vale. Muchas gracias, Alejandro, por atendernos, por dedicarnos tu tiempo. Has sido muy amable. Sabíamos que iba a ser así, porque tú eres así. Y vamos a seguir viendo tus reseñas, tus libros, leyéndolos y disfrutándolos y sobre todo tus críticas de Sensacine que nos apasionan. Te deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a todos. Un placer. Chao.